Gracias, Guatemala, por acudir al llamado de Radio Cadena Sonora y de la Televisión Guatemalteca para apoyar la Maratón del Juguete. Ayer recién terminó la recolecta en la Zona 15 y muchísimas gracias a todas las personas y empresas que se hicieron presentes. Hoy, con toda esa energía que los caracteriza, la familia de Radio Cadena Sonora ya están repartiendo esos juguetes y precisamente se encuentran en el río Samalá con los niños Picapiedra. Arnulfo Agustín Guzmán, el director de Radio Cadena Sonora, está con nosotros para brindarnos más detalles. Muy buenas tardes, Arnulfo. Muchísimas gracias, Silly Recinos. La Maratón del Juguete de Radio Sonora, de Noti7, de Tele23, de T13 Noticias, de Telediario, de sus canales 3 y 7 y de Sonora, llegan a donde la historia se repite. Pareciera que el tiempo pues nunca transcurrió, sin embargo, hace muchos años, hace décadas que entregamos juguetes en este sector. Y señoras y señores, los niños vacacionistas, los niños trabajan ayudando a sus papás. ¿Y cuál es realmente el problema? Es económico. Los niños Picapiedra. Estamos en el cruce aquí, en donde se ha detenido la caravana de la Maratón del Juguete para hacer entrega de estos regalos. Con mis compañeros que están acá, vamos a hacer entrega. Vamos a acercarnos aquí donde ustedes pueden observar a este niño que está haciendo el cernido, es decir, quitando el piedrín de la arena para vender a los señores constructores a orillas del río Samalá, kilómetro 178, la vuelta del niño. Y aquí están los niños de la piedra. Los niños Picapiedra. Pareciera ser que la situación se terminaba hace unos años, sin embargo, no. La situación persiste y es por eso que aquí hacen sus bultos de piedrín. Vamos a hacer entrega por aquí, en primera instancia. Vamos a interrumpir el trabajo de este niño. ¿Cuál es tu nombre? José Armando Tomás Reynoso. José Armando Tomás Reynoso, ¿cuántos años tenés? 12. 12, miren el sudor. ¿Desde qué hora estás trabajando? Desde las 5. ¿Desde las 5 de la mañana? Sí. ¿Por dónde es que vivís? Por allá adentro, en Tal Siglo 1. ¿Cuánto te pagan por... o estás trabajando con tus papás? No. ¿Te pagan? No. Pero sí, es un trabajo. Ajá. Sí. Entonces, ¿cuánto te pagan? 10 quetzales me da mi mamá, solo para mi galería. 10 quetzales le dan, bueno. Te estamos regalando, mira, el primer juguete que llegó a la Maratón de Sonora y los canales, a nombre de los muchachos de Calusac, de la Universidad de San Carlos. El primer juguete que llegó te lo estamos dando a ti. ¿Qué le dices a estos universitarios que te están regalando? Mira qué cantidad de carros. ¿Con cuántos amigos vas a jugar? Con 5. ¿Con 5? Qué bueno. Aquí están tus carros y el agradecimiento para los niños que llevaron ahí a los universitarios porque son de Calusac. Muchas gracias a ustedes. Que Dios me los bendiga. Abrazar tu carro. Bien, entregamos ahí a... ¿Cuál dijiste que es tu nombre? José Armando Tomás Reynoso. José Armando, entregamos a José Armando la gran cantidad de carros. Mostrarlo ahí a la tele, por favor. Los demás compañeros están entregando ahí, por favor. Haciendo entrega de estos juguetes aquí en el cruce, del Zarco. De esta forma estamos... Miren esta niña. La nena está trabajando, ya tiene su juguete. Miren qué tiene de ahí, Luis García. Sí, es realmente algo importante y desde luego también le causa muchas sensaciones a uno porque está con el mazo acá, reventando piedra, quebrando la piedra aquí mismo donde estamos haciendo esta transmisión, y ella muy feliz ha dejado acá el martillo por un lado y ha recibido su juguete, su regalo, que todos los guatemaltecos han enviado para todos los niños como ellos que lo necesitan, Arnulfo. Increíble, increíble, pero esta es la imagen que está aquí. Aquí otro día que está tu martillo también, está con su martillo. Esta otra imagen que tiene sus muñecas también. Muchísimas gracias. Más regalos para aquí, por favor, para la niña que vamos a entrevistar inmediatamente, porque ¿cuál es su nombre, mija? Renata. Renata, dile gracias a los niños. Gracias. Gracias. ¿Desde qué hora estás trabajando?
De las 7 de la mañana. De las 7 de la mañana, es la 1 de la tarde, 51 minutos. ¿Cuántas horas? Realmente nos conmueve ver a niños tan pequeños con su martillo. Aquí están los niños Picapiedra. Y muchas gracias a ustedes que trajeron su juguete. De esta forma se cumple con la maratón, por hacer realidad con estos niños que hoy lo necesitan. Por ejemplo, esta imagen con niños Picapiedra que están ahí en los piedrines y demás. Y con estas imágenes, que es la realidad de nuestro país, nos vamos hacia los estudios de Teletenango, agradeciendo una vez más a los guatemaltecos que hacen posible la maratón del juguete. Estamos cosechando sonrisas aquí en el Zarco con los niños Picapiedra. La historia se repite una vez más, lamentablemente. Con el grupo de trabajo de Sonora, porque Sonora es la noticia, vamos hasta Teletenango. Gracias, porque un juguete es una sonrisa.